Así es como van haciendo allá los de Mini Phoenix con la de la Aztequita. Miren, la voy a poner para acá a ver si no se para. A ver, esto ya deja ver los pollitos. Ahí están picando varios. Y ese que anda acabando de nacer ahorita, miren. Se mira bien finito, bien chiquito. A ver, ojalá y nos den buen resultado de esa cruza. Hasta ahorita se mira que va saliendo puro plata. No va saliendo ningún Found Silver. Y ahí ya se va a meter, ya no va a dejar ver. Se metió. Lo voy a tratar de quitar la cáscara porque luego esa... Miren, ahorita lo anda pisando ahí. Esa cáscara se... A ver si se lo quito ahí que me está pisando la cabecita. Ahorita se lo acomodo. Así como les digo, esa cáscara se acomoda en el otro huevo y le impide que nazcan aquellos otros. Miren, los voy aventando por lo pronto y ya luego los tiro a la basura. Ah, no sé si la voy a separar sola, pero yo creo que sí, porque son muchitos pollos los que van a nacer. Y aquí he hecho aquel cuarteto. Déjenle, sigo. Pues ya continuando con el video, así fue como quedaron aquí las setas gallinillas Found Silver con el Phoenix. A ver, dejen ver si les aviento un poquito pasto porque no se quieren enseñar y luego, ay caramba, se me bajaron todas. Ahí están, una para arriba. Bueno, esta es mi mansita, esta no. Ah, sí, también. Ahí está. Lo bueno que son bien mansitas y encimosas, por eso las pude agarrar de volada. Y sí, miren, ahí anda el Mene Fénix, ese ya es papá. Ya empezaron a salir sus hijitos. Ojalá y se logren. Como les dije, pues no se miraban ahí todavía Found Silver, solo se estaban mirando los plata. Y eso que él tiene puras Found Silver. Son estas dos, la Sport y la Aztequilla. Pues esperemos que lo que salga, plata o Found, como quiera, cualquiera de los dos jala mucho, muy bien. Y aquí de este lado, miren, estos ahorita los vacuné. Yo sé que no es bueno vacunar los chiquitos, pero les puse tres sulfas porque andan muy aludos. Yo creo que tienen coccidia. Y ahorita los agarré y sí, todos están bien flaquitos. Aparte de que cuando están chiquitos, pues así son flaquillos y ya después van agarrando sus carnes. Pero pues ya le quise calar. Ya si los pierdo, pues ni modo. Ya me tocaba. De aquí veo dos o tres que sí ya no la quieren hacer muy bien. Por ahí anda en medio. Aquel está bien aludito, pero sí se mira más o menos. Miren, va siendo este y este de los Golden. Y anda un calabacito allá, miren. Ese. Esos se miran que no la quieren hacer. Y luego las gallinas, pues ya ni. Bueno, esta ya no está culeca, esa ya hasta empezó a poner. Yo creo que hasta casi se va a volver a echar y pues no tienen ni un mes esos pollos, o si acaso el mes. Y ya, esa ya empezó a poner y pues la única que los anda cuidando ahorita es la calabacita más anaranjada. Vamos a ver, ya si no se logran, pues como quiera ahí tengo las gallinas, tengo el gallo y no hay agüite. Lo que sí, pues nomás nos atrasamos en los experimentos o en los inventos que como ustedes crean, pero yo digo que serán experimentos. Déjenle hecho aquí al... Estos, miren, no han querido producir. Y esta gallina también tenía coriza. ¿Se acuerdan que tenía la bola en el ojo? Aquí están bien desesperadas, como si no les hubiera tocado a ellas. Y sí, como les digo, tenía la bola en el ojo. Entonces me esperé que se le secara la bola. Se le miraba fea, ¿verdad? Pero sí, esperé que se le secara. Le corté un poquito con la navaja, le apachurré y salió la bola completa. Y al siguiente día la miré que como que estaba poquito lagrimeando el ojo. Y lo que hice, la lavé con jabón. Yo usé jabón Sote, ese es un buen desinfectante. Y no tiene mucho químico ese, no pasa nada.
le lavé con eso aquí por el hombro donde regularmente se limpian. Le puse sus 10 unidades de 3 sulfas y ahí está, mírenla, totalmente curada. Pero sí, eso de las 3 sulfas me llevé una. Por ejemplo, le puse viernes, sábado y domingo y la dejé descansar, y luego a la siguiente semana otra vez viernes, sábado y domingo, y a esa siguiente semana cuando le corté no, eso fue ya después que le había cortado, pero sí le volví a poner tres veces sus 3 sulfas y se curó bien. Y ya también curé el canelo así, entonces fue que seguí el mismo tratamiento de esta. No la había podido hacer el tratamiento seguido porque pues me ocupaban otras cosas. Pero porque eso fue lo que a mí me funcionó. Porque pues si alguien de ustedes quiere hacerle así, pues sí jala. Nada más que tienen que tener el valor de cortarle. Al cabo que pues le va uno dando bien despacito, no más que se alcance a ver que se abrió el cuerito. Y yo lo que hago, les echo alcohol abajo de las alas y en las patas para que se enfríen y no sangren tanto. Igual como si los fuera a descrestar, así le hago el mismo procedimiento cuando les corto para la bola esa de la coriza. Ven que se hace como una masa amarilla, esa es la coriza. Porque coriza y coccidia son muy diferentes. La coccidia le seca la pechuga, los pone tristes y aludos, como esos pollitos. Y a mí se me hace un poquito más fácil de tratar la coccidia que la coriza, a lo que me pasó, ¿verdad? Y sí, como les digo, a esos les estuve dando, ese miren, el 3 sulfas, le estuve dando 5 unidades, ojalá, espero que no sea mucho, a cada pollito. Aquí miren, ahí son 5, espero, sí está enfocando, no quiere enfocar. Ahí enfocó, ahí está el 5, ahí son 5, en el 10, 10 y así, 30. Entonces ahí es para 6 pollitos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, y tengo 7. Entonces me pasé poquito para acá, para arriba, más o menos le calculé 5 unidades y ahí me la aventé, me la rifé. Y mañana si amanecen le voy a volver a calar, a volverlos a picar, y pues ahí lo que salga. Como quiera, pues les digo, si no se arriesga uno, pues no, nunca uno aprende. Y aquí miren, esta creo que ya se anda enculicando también, esta paloma. Y la canela, pues ya casi saca otra vez pollos, y ahí tiene los apapachados grandes. Pero a lo mejor en una semana más saca, o si no es que estén menos. Y va a ser cuestión de sacarle ya los pollos, porque quién sabe, a lo mejor le pegan a los otros chiquillos que nazcan, me los matan. Y eso no está bueno. Miren, aquí eché el retinto, nomás que pues, está bien sucio, porque cuestiones de que ha llovido, se humedece la tierra y todo, y no hay chance de limpiarla bien. Como ahorita, por ejemplo, está bien húmedo, ahí se mira seco, pero pues arriba, y empezándole a mover la arena, está bien mojado. Y de aquí pues saqué la otra retinta, porque se estresó, se paró de puntitas, y ya la dejé libre. Ya nomás dejé esta. Esa, según pues trae de Phoenix la gallinita, pues a ver qué deja con este viejo. Ya salieron también los hijillos de él. No sé si se los enseñé el video anterior, pero se los vamos mostrando ahorita de una vez. Y aquí también ya anda uno de un hijo del plata, del Phoenix. Nada más que como saben, las gallinas culecas hacen un puerquero. Miren, ahorita lo voy a hacer cuestión de limpiar su agua. Muy bien, bravo. Ahí están los retintillos. ¿Cuántos son? Ni los he contado, creo. Ahora me ha fallado. A ver, son 6 retintos. Aunque ese salió como calabazo, y pues no sé qué descendencia anterior trajera el gallo. El gallo que les mostré ahorita, ya sea ese y la mamá de esta. No sé qué trajeran. A lo mejor traían algo de calabaza, por eso salió ese. Y ese es medio. Los demás creo que son cortillos, todos. Ahí anda el Phoenix, miren. El de Phoenix, con la azteca. Ahí anda el caramba. Este amarillito. Y se ve que va pintando bien, ¿no? Ojalá.
Ojalá y no raje el pollito. Pero yo, mi favorito, ay carambas, casi viene siendo ese, miren, ese que tiene la rayita enfrente. Yo pienso que ese se va a poner bien retintito. Pero a ver. Aquí anda la otra canela, miren. Ya también con sus criaturas. Esta tenía tres, pero uno no le aguantó el ritmo. y se durmió. Ahí por lo pronto le quedaron esos dos. Ahí van al pasito. Los canelos. Creo que no les he mostrado también los de la otra. Dejen ver, quito esto de aquí porque se me truena mi tres ulfas y tan bueno que me ha salido. Esas la pueden conseguir si están aquí en Texas o aquí cerca de Dallas. Ahí con el compa Néstor González, Wayne Jack. Él tiene. Él me surte la farmacia. El botiquín, que diga. Ahí están, mírenlos. Este lo puse ahorita, este lo quito, por ejemplo, lo pongo hoy, ¿verdad? Hoy es viernes, lo pongo hoy, se queda viernes, sábado y domingo aquí con esta. Y lo saco durante los siguientes días, que es lunes, martes, miércoles y jueves. Esos días está allá con la blanca. Y pues 3 días aquí, 4 días allá. Y así para abarcar algo. Y como quiera aquí, esta trae 7, miren, son de este ya. A ver cómo salen, pues ya ven que no tenía planeado cruzarlo con esa, con la calabaza, que viene siendo la que los trae ahorita. Porque esta es una Blue Red, hija de mi canelo, del viejo. Entonces de esas sí más o menos sé que van a salir los canelos o los Blue Red. Pero de la esa calabaza, es porque esa trae sangre de calabazo. No sé, no recuerdo de dónde sacó el blue. Ya tiene que ser una generación muy lejos, pero lo volvió a sacar. Y no creo que los pollitos la agarren esta vez. Espero que no, porque se van viendo como bien canelillos. Ojalá y ahí la hagan. Y yo creo que hasta aquí este video. Ya se está yendo muy largo. No olviden suscribirse, darle un like y compartir a los videos de aquí de Criadero Villaverde. Hasta la próxima. Saludos para todos.